biodiversidad en el punto de mira. El vicepresidente de Bolivia culpa a Estados Unidos de querer manejar la riqueza natural del país y califica esta iniciativa como una trama monstruosa y planetaria. Además, el alto funcionario señaló que el país norteamericano ejerce sus intereses mediante varias organizaciones no gubernamentales, cuyo objetivo es preservar microrepubliquetas donde no haya presencia del Estado. Algunos analistas opinan que para sacar provecho de la biodiversidad de Bolivia y controlar su economía, Washington utiliza como excusa la defensa del medio ambiente. Tras la salida del poder de Hosni Mubarak, los ciudadanos egipcios se llenaron de esperanzas en cuanto a mayores libertades sociales, económicas y políticas. Pero la realidad del país tras la revolución se ha hecho notar con un alto desempleo, las finanzas estatales en ruinas y el descontento general. Es el caso de Mohamed Sami, un hombre de negocios que vivió la mayor parte de su vida fuera de Egipto. Regresó a su país poco antes de la sublevación para comenzar un gran proyecto inmobiliario. Según afirma, las nuevas políticas del gobierno interino no han favorecido el despegue económico nacional y siente que solo algunos se benefician. La balanza comercial de abril marcó un superávit de 1.827 millones de dólares. De acuerdo con el informe divulgado por el INDEC, la cifra representa un incremento del 23% en comparación con el mismo mes de 2011, totalizando exportaciones de dólares e importaciones por 4.861 millones de la misma moneda. Los rubros que registraron mayores aumentos en las exportaciones fueron petróleo crudo, cereales y productos químicos y conexos, mientras que en las importaciones todos los rubros registraron disminuciones en valores absolutos. Queremos compartir con ustedes y con todos los argentinos y argentinas que gracias al trabajo inclaudicable del equipo argentino de antropología forense, ENEAF, hemos recuperado los restos de mi papá, Roque Orlando Montenegro, Toti, que al momento de su desaparición tenía tan solo 20 años. El 5 de julio del 2000 fui restituida por la búsqueda de abuelas. Me costó varios años asumir mi identidad y tratar de acomodar mi historia. Mi apropiador me había dicho, en relación a mis padres, que habían sido abatidos en un enfrentamiento. Iniciativa, porque va a permitir que los escritores misioneros tengamos un espacio para difundir nuestros trabajos y es un espacio local. Muchas veces es muy difícil ingresar en el gran mercado editorial en Buenos Aires, sobre todo si uno es del interior. El mercado editorial de Buenos Aires es muy cerrado en ese sentido, publica muchos escritores de Buenos Aires, pero es muy difícil ingresar para los escritores que venimos del interior. Fundamentalmente porque muchas veces estamos acostumbrados a escribir de nuestras historias o tener una mirada muy local. Hace casi ya entre 10, 12 meses que estamos con el precio de 10 pesos el kilo, realmente haciendo un esfuerzo, cada panadería, cada establecimiento haciendo un esfuerzo tremendo, porque está bien que la harina no haya subido todavía, pero nosotros los otros insumos pasó a primer grado. Por ejemplo, antes nosotros no teníamos tanto problema con el personal, y ahora sí, cada 3 meses hay aumento de salario. No obstante, a traer la consecuencia del salario.